mi Dios, bendice a mi familia, a todos aquellos que no están cerca de la Biblia, aquellos que les falta el pan y no saben para dónde van, a los que sufren por el qué dirán, a todos los apartados que te servían antes, perdieron el valor por ti, engancharon los guantes, a todos los deambulantes, cuídalos de sus desvíos, protégelos si con tu mano arrópalos del frío, ya. Te pido por los que están en los hospitales, luchando por sus vidas y con guerras mentales. Te pido por los que piensan que su vida no vale, por los que todavía no entienden que somos iguales. Te pido que consueles a las madres y a todos los niños que hoy día le hace falta un padre. A todos los que se miran al espejo y sufren de complejo, aquellos que ni de un amigo reciben consejo. Perdona a los que pagan con violencia, los que causan guerra y compran conciencia, aquellos que matan y mujeres maltratan, aquellos que inocentes su vida le arrebatan, aquellos que en las drogas están atrapados. Visita a todos los presos, dile que no has terminado. Siembra una esperanza en todo el que no cree, rompe toda cadena y aumentanos la fe. Mi oración levantó por el mundo. Yo te pido que tú toques cada corazón. Mi oración levantó por el mundo. Yo te pido que tú sanes nuestra tierra. Líbranos de la tentación y del mal. Danos la fuerza para poder caminar hasta el final. Con tu armadura puesta, porque el infierno es real. Lo natural jamás podrá pelear con lo espiritual. Hay una enfermedad y no es el corona. Está matando a las personas. La avaricia y el orgullo que la iglesia no menciona. Esclavo de las redes y la gente no reacciona. No se dan cuenta cómo es que el sistema ahora funciona. Hacen tesoros en la tierra y no se han percatado que la puerta del cielo poco a poco cierra. Hay muchos que su corazón al dinero se aferra. Quítale las vendas por su alma y una guerra. Matanza, venganza, mata la esperanza. Cuando le das la espalda y es que te petan la lanza. La iglesia preocupa por el dinero y la finanza y no se dan cuenta que para el cielo ya hay mudanza. Perdóname si me preocupé por mi bendición y nunca vi al hermano que atravesaba una situación. Perdón si le hice caso más a la televisión. Que el mundo entienda que Jesucristo es la solución. Mi oración levantó por el mundo. Yo te pido que tú toques cada corazón. Mi oración levantó por el mundo. Yo te pido que tú sanes nuestra tierra. Pues la bondad se corrompió con la maldad, pero tú pisoteaste la mentira caminando en la verdad. Con tu luz fue que alumbraste toda la oscuridad, pero la oscuridad lo que anda buscando es tu humanidad. Venden su alma por fama, el dinero los llama. Otros solo desean tener mujer en la cama. El placer los domina, la droga es la alternativa. Jamás te buscan, pero cuando no hay miran para arriba. Te pido que tengas misericordia en nuestra alma, pues las señales las estableciste como alarma. Te pido que nos guíes por el camino del bien, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Ahora me dirijo a ustedes, iglesia, mundo y todo aquel que me escuche. Se acerca el tiempo, la venida del Señor está a la puerta. Viene por su iglesia, la que por su sangre está cubierta. Ángeles con trompeta en la mano esperando la alerta. Unos serán tomados, otros dejados ya despierta. El momento más oscuro para aquel que rechazó, para los tibios y para aquel que siempre se escondió. Para aquel que frente a los hombres su nombre negó, será negado frente al Padre. Y esto no lo digo yo, para los ricos que hicieron tesoros en la tierra, para los que no cargaron su cruz, la puerta se cierra. Los que pensaron que por sus obras iban a salvar, pero sus corazones por dentro no pueden ni mirar. El momento más oscuro para los que no perdonan, que deciden pagar mal por mal y el amor lo abandonan. El momento de deshonra para aquellos que no honran y la misericordia de su vida la borran, yeah. Pero el momento más glorioso para aquel que lo aceptó, para aquel que en los momentos malos nunca lo negó, para aquel que no dejó de creer en su grandioso poder, que nunca miró hacia atrás aunque todos querían correr. Aquel que en las pruebas y en las circunstancias nunca enganchó los guantes, creyó en la perseverancia. Aquel débil que siempre aceptó que no es por su fuerza. Aquel que siempre va adelante, nunca va en reversa. Aquellos que ofrecieron sus mejillas, a los que le lavaron los pies a su hermano también tiene una silla. Aquellos que fueron perseguidos por hacer el bien y la justicia en un mundo corrompido. Y el momento más grande para aquel que lo amó, el momento más grande para el que lo obedeció, el momento más grande para el que no se rindió. Se acerca el momento de reinar con nuestro Dios. Oye, escucha, ponte el casco, agarra tu espada y prepárate. Vamos a caminar junto este camino de fe. Vamos, despierta, que para todos la puerta está abierta.
puerta. La decisión es tuya, aquí te dejo la oferta de salvación, de redención, transformación. Abre la Biblia si quieres más información, que el tiempo corre y necesitas una respuesta. Vengo a ofrecerte a Cristo, esta es mi propuesta. Me dijo, dile que no le predique ya a mi pueblo más que Cristo viene pronto, que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya!